Hola, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo, el cual se transmite cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de esta televisora Metrópoli Televisión. Y comenzamos con la información correspondiente a este día, a este miércoles ya 11 de enero de 2017, en lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala dentro de lo que es la información de interés general. Y es que continúa el sector salud aplicando vacuna contra influenza en Tlaxcala. La medida más eficaz para proteger el sistema inmunológico de las personas durante la temporada invernal, que comprende hasta el 20 de mayo del 2017, es la aplicación de la vacuna contra la influenza. Es por ello que las instituciones del sector salud del estado continúan aplicando el biológico, como la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que a través de las 14 unidades de medicina familiar y hospitales generales subzona 8 de Tlaxcala y Apizaco, tiene disponible las vacunas. A la fecha, se han aplicado el 74.6% de las 70.777 programadas para el instituto. Todavía nos faltan varias semanas más de frío y todavía nos quedan vacunas. Entonces la invitación es que a todas las personas que quieran ponerse la vacuna acudan a las unidades. Menores de 5 años, adultos mayores de 65, personas con diabetes, hipertensión, obesidad, VIH, insuficiencia renal, mujeres embarazadas y personal médico son los grupos de riesgo a quienes se debe aplicar prioritariamente la vacuna. Ernesto García Lara, responsable estatal de enfermedades respiratorias e influenza de CESA, indicó que de las más de 260.000 vacunas con las que cuenta la Secretaría, se ha aplicado el 63.71%, por lo que hay abasto de dosis. Durante este tiempo la vacuna se tiene disponible, sin embargo lo ideal es que se aplique durante los primeros meses. Todavía durante este mes de enero es recomendable que todas las personas que están dentro de los grupos de riesgo y que no han acudido a vacunación puedan hacerlo. Si presenta un cuadro respiratorio agudo, recomendaron acudir a los servicios de salud para la atención oportuna. Es una gripe normal, pues es un catarro común, nos da ataque al estado general, secreción, irritación conjuntival y nada más. Pero cuando nos da influenza, pues los síntomas son más graves, ¿no? Dolor de cabeza, dolor retroocular, fiebre muy alta, y en algunas personas pues se puede complicar rápidamente, se les agrega tos y esos son los signos de alarma. La Secretaría de Salud invita a toda la población en general y enfatizando en estos grupos que corren riesgo de enfermar y complicarse, que la circulación del virus todavía no ha sido bastante durante estos meses que han pasado, pero puede todavía manifestarse, a que vayan para prevenirse, para mejorar su salud, para garantizarla. Por su parte, la delegación del ISSSTE en el estado mantiene esta acción de prevención en las 5 unidades de medicina familiar y el hospital para aplicar 25.617 dosis. Al momento, lleva un avance del 79.83%. Aunado a ello, consumir abundantes líquidos, alimentos con vitamina C, lavarse las manos frecuentemente y no exponerse a cambios bruscos de temperatura. Por otra parte, ofrece coordinación de zoonosis, esterilización y vacunación canina y felina. La esterilización quirúrgica y vacunar contra la rabia son los servicios permanentes que otorga el módulo canino en el municipio de Apetatitlán para el cuidado de las mascotas. Ramón Hernández Pérez, coordinador estatal de zoonosis de la Secretaría de Salud, puntualizó que el objetivo es evitar la presencia y circulación del virus rábico en Tlaxcala. Los dueños de los perros deben de tener una responsabilidad, digo, el tener un perro o un gato es una responsabilidad en la cual debemos de tener ese animal, debe estar vacunado no solo contra la rabia, sino hay otras enfermedades que también afectan a estos animales, pero bueno, vacunado contra la rabia, desparasitado, tener un lugar adecuado y no tenerlo en la calle, por ejemplo, en la vía pública, no tenerlo en las azoteas, debe de tener un espacio específico donde tenga por lo menos esté cubierto de los rayos del sol, tenga de comer y tenga agua. Eso es un aspecto fundamental que los dueños
deben de tener en cuenta antes de adquirir un perro o un gato. Perros y gatos mayores de un mes de edad y que no estén enfermos se deben vacunar. En cuanto a la esterilización, deben ser machos y hembras a partir de los 2 meses de edad y estar en ayuno de 12 horas. Con el inicio de año ya se tiene el cronograma de actividades gratuitas a realizar a través de las 6 brigadas por los 60 municipios. Tenemos aquí el servicio de vacunación, esterilización y diagnóstico de laboratorio, pero además nosotros hacemos campañas de vacunación y de esterilización en todas las localidades del estado. Entonces ya a partir del 2 de enero, para ser específicos, ya nuestras brigadas están recorriendo los diferentes municipios de acuerdo al cronograma anual que nosotros tenemos. Visitamos 3 o 4 veces por año cada localidad del estado, llevándoles la esterilización gratuita. Para la vacunación antirrábica, bueno, la tercera semana de marzo. Mantener a Tlaxcala como área geográfica libre de la transmisión de la rabia. Seguimos siendo punta de lanza a nivel nacional, seguimos siendo el único estado certificado como área geográfica libre de la transmisión de la rabia canina, seguimos siendo primer lugar nacional en el ejercicio Caminando a la Excelencia, y bueno, cada año estamos implementando nuevas estrategias para tratar de mantenernos en esos lugares o en esos primeros lugares a nivel nacional, pero además para darle un servicio excelente y de calidad a las personas. Al fin y al cabo, para eso nos debemos nosotros, y bueno, el resultado de eso son los premios que obtiene el estado de Tlaxcala, pero todo enfocado a darle un servicio de calidad a la población. El horario de atención del módulo canino es de 7:30 a 18:30 horas, de lunes a viernes, o bien puede comunicarse para mayor información al 01246-464-3567. Cerramos dentro de lo que es aquella zona con esta nota, y es que integra gobierno estatal proyecto de corredor gastronómico en Tlaxcala. 20 empresas del sector turístico del Centro Histórico de la Ciudad de Tlaxcala formarán parte del proyecto productivo integral denominado Corrector Gastronómico con Sabor a Tlaxcala, que ejecutará el gobierno del estado con el trabajo en conjunto de las próximas secretarías de Desarrollo Económico y Turismo. En reunión de trabajo, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, quien se encargará de la Secretaría de Desarrollo Económico, destacó que entre los objetivos del proyecto en que se trabaja con respaldo del Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, se encuentra el generar un proceso de desarrollo competitivo en las empresas del sector turismo en el centro histórico de la capital del estado, ya que con este tipo de proyectos se facilita la permanencia y crecimiento sostenido de los empresarios del sector turístico en la entidad tlaxcalteca, pues se contemplan esfuerzos similares en otras poblaciones como Apizaco, Zacatelco, Huamantla, Tlaxco, Calpulalpan y Nativitas, y con ello incrementar el número de visitantes a Tlaxcala y al mismo tiempo difundir la riqueza cultural, turística y gastronómica que ofrece la entidad. Pues ahí la información dentro de lo correspondiente a aquella zona del vecino estado de Tlaxcala, dentro pues de lo que es esta emisión de este miércoles ya 11 de enero. Por otra parte, cambiando de información y por supuesto también de región, aseguran combustible y 5 camionetas en Tlahuapan y Texmelucan. Policías municipales de San Martín Texmelucan y Santa Rita Tlahuapan aseguraron 5 camionetas en las que se transportaban 15 mil litros de combustible de procedencia ilícita. El primer aseguramiento fue hecho en la colonia La Purísima en Texmelucan, en donde se encontró una camioneta Ford F-350, cabina roja y caja blanca, con 4 contenedores llenos de 1,000 litros cada uno, mientras que en San Cristóbal Tepaclasco se detectaron 3 camionetas cerca de ductos de Pemex con 4,000 litros de hidrocarburo. Y en Santa Rita Tlahuapan, policías municipales detectaron en la comunidad de Guadalupito Las Dalias una Ford de 3.5 toneladas color negro con placas de circulación SE55774, misma que transportaba 3 contenedores con 2,400 litros de combustible, además de un tinaco color negro con 880 litros, aunque en todos los casos no se reportó la detención de ninguna persona. Por otra parte, nuevamente manifestantes contra gasolinazo toman caseta de Texmelucan. Un grupo de manifestantes integrantes del Partido de la Revolución Democrática, PRD,
de Tlaxcala y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, tomó la caseta de San Martín Texmelucan de la autopista México-Puebla con sentido a Tlaxcala y dio paso a libre a todos los conductores en protesta por el alza en los precios de gasolina, gas LP y tarifas de luz. La toma ocurrió poco después de las 9:30 de la mañana de este miércoles, lugar en el que los manifestantes, tomados de las manos, formaron una cadena humana a tiempo que gritaban consignas contra el presidente Enrique Peña Nieto, siendo esta la segunda ocasión que manifestantes toman la caseta, pues anteriormente también militantes del PRD, pero de Puebla, se manifestaron reteniendo la circulación para posteriormente dar el paso libre a conductores en reclamo a la situación económica que se vive en el país. Y por supuesto, pues hay algunas de las imágenes de esta manifestación, de esta toma, de esta caseta por allá en la zona de Texmelucan. Nos vamos de manera continua con la información preparada para este día, pero ahora pasamos a otro de los municipios que normalmente le damos a conocer de la información que también se genera dentro de aquellos lugares, y es que en Colonango, Rafael Moreno Valle entregó tabletas electrónicas a alumnos destacados de nivel medio superior. Durante la ampliación a 4 carriles del arco norte del periférico Puebla-Tlaxcala, a la altura de Colonango, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, entregó títulos de propiedad, paquetes maternales, juguetes, cobertores, uniformes escolares a estudiantes de primaria y secundaria, así como tabletas electrónicas a alumnos destacados del nivel medio superior. En su mensaje, el Ejecutivo agradeció la colaboración de Meli Makoto para consolidar los diversos proyectos que se realizaron durante su administración, mientras que la alcaldesa de Coronango reconoció el trabajo conjunto, consolidando importantes obras para el beneficio de toda la población de Coronango y, por supuesto, de la región. En una más de nuestras notas, ante posibles inundaciones y contaminación, pobladores detienen obra en Coronango. Un grupo de pobladores de la comunidad de San Martín Soquiapan, en Coronango, suspendió los trabajos de introducción de un drenaje que desahogará las aguas residuales y pluviales en la Junta Auxiliar de San Antonio Mihuacán, por considerar que la alcaldesa Ermelina Makoto Chapuli pretende imponerles una obra mal planeada que podría provocar inundaciones y contaminación en la zona denominada como el Covarrubio, pues aseguran que el tubo que se pretende introducir en este drenaje es bastante angosto y no tiene la capacidad para acaparar las aguas residuales y pluviales de ambas juntas auxiliares, lo que generaría un grave problema en temporada de lluvias. Y bueno, de este municipio nos vamos ahora a otro más dentro, pues, de lo que es prácticamente aquella región, aquella zona, y es que reciben más de 1,000 niños regalos de Reyes en San Miguel Xoxtla. En San Miguel Xoxtla, el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez, junto con regidores, síndico, secretario general y personal del ayuntamiento, hicieron entrega de diferentes regalos y juguetes con motivo del Día de Reyes a más de 1,000 niños. Durante el evento preparado para los pequeños, el munícipe resaltó que la espera de la llegada de los Reyes Magos es una esperanza que llena de alegría el rostro de un niño, por lo que los invitó a no dejar de jugar ni de sonreír, pero al mismo tiempo a portarse bien, a obedecer a sus padres, pues aseguró que la alegría es el camino que los llevará al crecimiento y al aprendizaje a través de las diferentes acciones. Ahí, pues bueno, también esta otra actividad dentro de aquel municipio de San Miguel Xoxtla, en donde también festejaron, como en algunos otros lugares, este pasado Día de Reyes a todos los pequeñines, pues de aquellos lugares, a todos los municipios. Y bueno, pues ya para ir finalizando con la información dentro de lo que es esta emisión, ya miércoles 11 de enero de 2017, aquí en este espacio informativo de Noticias al Día, y como pues le habíamos comentado anteriormente, aquí le vamos a dar a conocer los pormenores de lo que será la 149 edición del Carnaval de Huejotzingo, y bueno, pues en esta ocasión le vamos a presentar un poco más acerca de ello, y es que los personajes ya se preparan para esta 149 edición del Carnaval de Huejotzingo 2017, y durante, pues bueno, la pega de bandos tuvimos la oportunidad de que los personajes, algunos de los personajes principales, nos comentaran al respecto
cuál es su preparación y por supuesto de igual forma de cuántas personas está conformado, pues ahí prácticamente el grupo que ellos van a representar dentro de esta próxima edición del Carnaval de Huejotzingo 2017. Y en primera instancia le vamos a dejar por ahí algunas de las palabras de quien personificará al general en jefe de lo que será esta próxima edición. Él es Francisco Javier Juárez Morante y bueno, pues aquí les comentamos o les damos a conocer parte de lo que nos comentó. Yo soy Francisco Javier Juárez Morante, represento el papel de general en jefe, ya que soy el papá de la dama, y pues mi papel aquí, mi función es salvaguardar el orden desde hoy inicio hasta las mascaritas y lo que es carnaval el 25, 26, 27 y 28 de febrero. Y pues esperemos que todo nos salga muy bien en este año, ya que contamos con el apoyo de los generales en jefes. Y pues esperemos en Dios que todo nos salga bien este año. Contamos con 3 elementos que tienen la capacidad para apoyarnos. Contamos con 2 personas que están capacitadas a montar caballo, que son 2 mujeres que me acompañan. De igual manera, van a apoyarnos lo que es para salvaguardar el orden el 25, 26 y 27, 28. Nuevamente repito lo que es de febrero. Y pues esperemos que este año nos salga muy bien, ya que año tras año pues ha salido muy bien y esperemos que este año salga mucho mejor. Muy bien, y para cerrar en esta ocasión con un poquito más dentro de lo que pues es este tema del carnaval y otro de los personajes quien pues de igual forma tiene bastante importancia, pues es el Agustín Lorenzo, quien bueno en este caso o dentro de lo que es la escenificación dentro del carnaval, pues consiste en robarse a la dama, quien pues es prácticamente la hija del corregidor, que bueno, pues también será personificada por 2 señoritas que próximamente aquí les estaremos dando a conocer. Mientras tanto, les presentamos a Yair de Jesús Oliver Mendoza, quien personificará al Agustín Lorenzo dentro de la 149 edición del Carnaval de Huejotzingo 2017. Pues mi nombre es Yair de Jesús Oliver Mendoza, soy originario de aquí de Huejotzingo, Puebla. Y mi personaje es realizar el Agustín Lorenzo, el bandolero Agustín Lorenzo, es el personaje que se roba a la hija del corregidor. Y pues realmente es todo el show, robarse a la hija del corregidor, hacer todo el paseo y realmente seguir con todas las tradiciones. Pues la preparación del grupo más que nada son los caballos y la gente que esté precisa para montar. Porque más que nada es la habilidad que uno tiene para los caballos, porque a la mera hora a la hora que están las detonaciones de los mosquetones, pues los caballos se ponen muy inquietos. Entonces hay que tener mucho control y también mentalmente es lo que tenemos que tener nosotros. Y la preparación de todo lo que representa, pues hay que dar por lo menos unos ensayos para que sepamos qué es lo que vamos a hacer y no haya errores. Los que salimos son 11 bandoleros, incluyendo mi persona, un arriero, que es el que se encargaba de dar el aviso para robar, y el alcahuete. El alcahuete es un personaje el cual tenía acceso a la hija del corregidor, entonces era el intermediario entre Agustín Lorenzo y la hija del corregidor. Entonces son alrededor de 13 personajes y pues cada uno tiene su función específica, ¿sí? Cada uno tiene su nivel histórico. Pues bien, es así como nosotros finalizamos esta emisión de este espacio informativo de Noticias al Día, con un poco más de lo que, pues bueno, será parte dentro de los próximos días, del 25 al 28 de febrero de este año, por supuesto,
con la edición 149 del Carnaval de Huejotzingo 2017, el más grande y, pues bueno, el de más tradición dentro de lo que es el estado de Puebla, y que, bueno, pues dentro de algunos otros municipios, pues también se realiza una réplica de este carnaval, que, bueno, pues es el más grande también dentro de lo que es el estado de Puebla, y, bueno, pues algunos otros municipios también lo llevan a cabo, obviamente posterior a lo que es, pues prácticamente esta edición o cada una de las ediciones del Carnaval de Huejotzingo, que a partir de ahí, pues bueno, ya se van replicando en algunos otros municipios del estado de Puebla, incluso dentro de algunos otros lugares de México, de Tlaxcala y tal vez algunos otros estados que por el momento por ahí se nos escapan los nombres, pero bueno, pues en este caso, pues dentro de lo que es la zona centro, pues es prácticamente México y algunos municipios del vecino estado de Tlaxcala. Pero por lo pronto, nosotros nos despedimos y obviamente también le recordamos que más adelante por aquí le estaremos dando a conocer un poco más de la información acerca de esta próxima edición del Carnaval de Huejotzingo, que ya está próxima a realizarse y que les recuerdo, ya a partir de este domingo se estarán realizando los tradicionales también domingos de mascaritas o de viejitos a partir de las 4 de la tarde, y por supuesto nosotros les estaremos dando cobertura y les estaremos mostrando algunas de las imágenes. Por lo pronto me despido, que pase una muy buena noche, lo esperamos aquí en nuestra siguiente emisión el próximo viernes, ya lo sabe, a partir de las 9 de la noche mediante esta televisora Metrópoli Televisión. Pásale muy bien, mi nombre es Omar García, lo esperamos aquí en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.